Lo que más me gusta de los animales es lo fácil que es que sean felices. Podría pensarse que por el mismo motivo no me gustan las personas, pero me encantan. Me parecen increíbles. La ironía de mi vida es que no soy capaz de acercarme a ellas. Por fuera las personas son diferentes. Por dentro hablan un lenguaje universal tan simple como un código binario. Mi maldición es comprenderlos. Sentir cómo se sienten, me guste o no. Ojalá hubiera una manera de que se entendieran, de que se comprendieran. Ojalá hubiera una manera de enseñarles a apreciar cómo se sienten. Como con un cuento y una moraleja. Otra vez no. Son mi mayor alegría y mi mayor tormento. Leonor y Ángel. Se acaban de mudar y no paran de discutir. Gritan por fuera y por dentro. Por fuera gritan una tontería. Por dentro gritan, quiero dejar de discutir. No lo ven. No se comprenden. Son hombre y mujer. Quiero que lo recuerdes. Quiero ser suficientemente importante para ti como para que te acuerdes. Eso no hace a uno mejor que el otro. Hace que, queriendo decir lo mismo, cada uno lo diga de manera diferente. Son dos idiomas, dos lenguas separadas, y cuando hablan, tienen bastantes errores de traducción. Pero cuando se dan cuenta, el daño ya está hecho. Alguno de los dos ya se ha sentido herido. Y a su corazón le cuesta mucho comprender que todo ha sido un malentendido. El corazón es cabezota. Lo siento. Estás sola. Da igual. Espero que lo arreglen antes de irse a dormir, o se pasarán toda la noche dándole vueltas pensando en la discusión. Hay que solucionarlo, porque lo peor que puedes hacer es huir. Rodrigo es especialista en huir. Trabaja en una empresa de seguros y es allí donde es respetado y venerado por sus subordinados. Quizá por eso prefiere estar en su oficina. Vive con su hijo Adrián, su hija Nati y su padre, Salvador. Dado que no les falta de nada, él cree que es un gran cabeza de familia, pero que su familia se lo paga con ingratitud. Y por eso prefiere estar en el trabajo. Eso es lo que le hizo perder a su mujer. ¿Qué puñetero problema tienes en clase? Tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿Cómo se pueden suspender 5 de 6 asignaturas, Adrián? Se justifica pensando que trabaja muy duro por su familia y esta no se lo agradece. La verdad es que su familia reclama su atención a las malas, mientras nota el rechazo de un padre que quiere huir de allí y sumergirse en sus obligaciones. Poco a poco, está perdiendo a sus hijos. Las duras palabras de Adrián se interpretan en Rodrigo como rebeldía de un niño desagradecido. Pero Adrián se porta mal para que su padre esté ahí con él, aunque sea para vigilarle. Porque los niños crecen, y el día en que Adrián deje de portarse mal, será porque ya no tiene interés alguno en su padre. Y entonces ya será tarde. Te estás ganando una hostia por impertinente. Tranquilízate una vez, hombre. No os podéis tratar como Dios manda, no sé. Hombre, el que faltaba. Ahora también te vas a poner en contra mía. Te recuerdo que eres el único adulto que hay aquí cuando yo no estoy. Pero eres tan inútil que no eres capaz de controlar a un niño. ¡Cállate! La culpa no es del abuelo, la culpa es tuya. Se dice que si intentas ayudar a un animal herido, te va a morder. Pero no son los animales los que hacen eso. Salvador es de las pocas personas con las que he hablado. Y es la última que se merece eso de su hijo. Que la vejez te ate las manos mientras tu familia se destroza sola es una buena definición de arder de impotencia. Perdió a su mujer hace tiempo. Su nostalgia se huele a kilómetros. Es al final de tu vida cuando te das cuenta de lo importante que es tener cerca a los que te aman. El amor no quita el hambre, pero la soledad no se sacia con pan. Y al final te das cuenta de que ya no ves como antes, que tus piernas apenas caminan y que tus oídos apenas oyen, cuando tu cuerpo se ha vuelto tan frágil que son los medicamentos los que te hacen vivir
cuando para tu familia te conviertes en un trasto, cuando te dicen tanto que eres un inútil que te lo acabas creyendo y comienzas a pensar en quitarte de en medio porque te has convertido en una molestia. Pero no es verdad, eres un gran hombre, Salvador, y aún tienes mucho que enseñarle a tu hijo. No te rindas, porque siempre está la esperanza que llega cuando más se necesita. Porque más allá de la soledad y escondido entre el sufrimiento se encuentra una piedra preciosa llamada esperanza que puede llenar la vida de un anciano como tú con una simple sonrisa. Y es que, aunque nos empeñemos en verlo todo negro, siempre hay una luz donde menos sospechamos. El secreto de la felicidad está en los niños. Solo necesitan un juguete y ya son felices. Más que un adulto al que le toca la lotería, que enseguida recordará los impuestos que tendrá que pagar. Nati no es feliz con sus juguetes por su inconsciencia de niña. Es feliz con sus juguetes porque ha elegido que lo que quiere es su juguete y cuando lo tiene, lo valora. La felicidad es un momento y es una elección. Puedes decidir qué felicidad sentirás cuando vuelvas a tu casa y te eches en el sofá a ver tu serie favorita. O puedes decidir qué felicidad sentirás el día que te hagas famoso y multimillonario. No es conformarte, es valorar lo que tienes. Y la felicidad podría esperarte esta noche en un sofá. La inconsciencia no da la felicidad. La inconsciencia solo trae sufrimiento. Rubén es una persona ruda y desagradable. La mayoría de la gente lo tacha de mala persona enseguida. Es muy fácil. Es una mala persona, fin de la historia. Pero la razón por la que no nos gusta considerarlo como nosotros es porque técnicamente nosotros podríamos volvernos como él. La diferencia es que a él no le enseñaron ni la empatía, ni el respeto. Y esto ha producido que Rubén pase una vida muy dura y que le hagan mucho, mucho daño. Todo ese daño lo ha guardado para sí. Pero ningún dique es eterno. Con los años se agria el carácter, se evapora la seguridad en uno mismo. Cuando alguien llega a este punto, su corazón está tan cerrado que no ve más allá de su dolor. Y al no ver más allá, su dolor le parece inmenso y el dolor ajeno ya no es importante. La mayor parte de las elecciones que han hecho a Rubén ser como es y estar donde está fueron decisión suya. Pero no puede admitir su responsabilidad, porque cuando estás en un agujero agrio de dolor y resentimiento, te vuelves incapaz de soportar la frustración que sería siquiera pensar que tu vida está así por tu culpa. Y optas por lo sencillo. Culpar al mundo. Lamentablemente Rubén está en una espiral descendente, pues cuanto más cerrado, más ciego, y así sucesivamente. Lo terrible de este tipo de personas es que en su viaje de dolor se lleven a alguien consigo. Celia era una mujer hermosa y alegre. Cuando conoció a Rubén, él no era como ahora. Ella cree que todavía queda algo del hombre que conoció. Y aún lo busca, pero él no va a cambiar. Tiene los ojos cicatrizados de dolor y no volverá a ver. Y menos aún si ella sigue a su lado. El pensamiento de dejarlo se le ha pasado ya por la cabeza, pero no es capaz. Está demasiado cansada y demasiado unida a él, tanto económica como emocionalmente. No tiene seguridad en sí misma. Él se la ha talado año tras año. Y a ella le da miedo que el cambio sea peor. Hay veces que el amor desaparece y te arrastra a alguna parte negra y oscura donde habitan las cosas que desaparecen. Y si no andas con cuidado, tú también desapareces. Ya no eres tú, eres tu sombra. Y solo tienes una oportunidad y es creer que puedes conseguirlo. Vecino Ali Salem.
¿Otra vez nostalgia? Tiene gracia, con lo mal que hablas español y lo bien que te entiendo. Entiendo que salgas de tu país que se derrumba, buscando un futuro. No es huir, no se puede huir si dejas una parte de ti atrás. Llegar a un país que no te quiere, que te ve diferente, que no te respeta y que te explota en su propio beneficio. Un país que te da las sobras. Y ahí estás, con 2 horas de sueño, con un trozo de tu alma a miles de kilómetros, el peso de mucho sacrificio para llegar a donde estás, el maltrato de un mal anfitrión y la necesidad de quedarte porque no te han dejado otra opción. Y te ven diferente cuando ellos mismos hace muchos años pasaron por esto también. Y hoy mismo lo vuelven a hacer, porque al igual que a ti, no les queda otra. Necesito comprar otra. Adrián, saca a tu hermana de aquí. No, no. Quédate. Enseñarles a apreciar cómo se sienten, como con un cuento y una moraleja.